La propuesta de una educación liberadora de Paulo Freire cimentó las bases de un método que buscaba la formación política de las comunidades, que leyeran y comprendieran críticamente al mundo, que actuaran para transformarlo. El punto de partida de la educación está en el contexto cultural, ideológico, político, social de los educandos. No importa que esté este contexto echado a perder. Una de las tareas del educador es rehacer esto. En el sentido de que el educador es también un artista. Él rehace el mundo. Él redibuja el mundo. Sus ideas circularon por el continente americano desde la década de 1970 como una pedagogía que potenciaría las luchas populares e inspiró a toda una generación que se volcó con gran esperanza a enseñar por un cambio social. La expresión educación popular ha aparecido en diferentes momentos de la historia, especialmente también en el Renacimiento, en Europa y a lo largo del siglo XIX, muy desde las ideas liberales que reivindicaban pues, la idea del pueblo como soberano. Realmente en América Latina lo que llamamos la concepción crítica emancipadora de la educación popular nace con los planteamientos de Paulo Freire, quien junto con otros educadores y profesionales brasileros a comienzos de la década de los 60 hizo todo un trabajo cultural y educativo con los pobladores y los campesinos del nordeste brasilero. Ante esa realidad, él plantea una alternativa que es la educación liberadora, ¿verdad? La posibilidad de la transformación de la persona y de la sociedad a través de la educación. Y esas ideas de él van llegando a América Latina y ya nosotros llegan a Colombia con ocasión de la reforma agraria que impulsa Yerra Restrepo en los años 68. Para ese evento traen a João Bosco Pinto, un educador que había compartido con Freire, y a partir de ahí llegan las ideas de la educación liberadora a Colombia. El primer paso que dimos consistió en asistir a un encuentro con un grupo cubano que contó lo que había hecho en la campaña de alfabetización de Cuba. Ese encuentro se realizó en Bogotá y habló no solamente de Cuba, sino también habló de otros países de América Latina. Entonces, ese contexto empieza a surgir la pregunta de qué tiene que hacer la educación. La educación que trascendentalmente se consideraba como neutral, como un mundo aparte, pero que en la práctica estaba siendo un factor de reproducción social y no de cambio. De ahí nace entonces la pregunta, ¿qué papel debe jugar la educación en ese contexto? Por un lado, de grandes aspiraciones libertarias y por otro lado, unas condiciones de represión a todos los movimientos sociales que estaban surgiendo. Ya después, en la época de los 70, de los 80, vienen todas las dictaduras y viene toda la resistencia a las dictaduras, entonces muchos tuvimos que salir de los proyectos en los que estábamos y la dictadura, aunque reprimió a muchos, nos permitió conocer las experiencias y las reflexiones de otros y empezar a tejer lazos, ¿sí? Y a tejer ideas de cómo hacer una educación distinta. Digamos, el momento que se vivía en América Latina, que venía desde el imaginario que había quedado con el triunfo de la Revolución Cubana, luego con el triunfo de la Unidad Popular y Allende en Chile, y el 80 con el triunfo de Nicaragua, fue dejando también como ese sentido de que el cambio era posible, de alguna manera el cambio tenía que ser posible. Entonces se revivió y se tuvo un gran auge en los años 80 en la educación popular. Muchas experiencias, muchas instituciones, muchos factores también contribuyeron a que la educación popular tuviera un gran momento. A comienzos de los 80, donde había un auge muy grande alrededor de la educación de adultos. Sin embargo, acá lo que empezamos a comprender, vinculados a toda la
filosofía y el pensamiento de Freire, pero también además vinculados a todo un despliegue del marxismo en América Latina, es que esta educación de adultos no podía ser una educación tradicional, convencional o estatal. Entonces ahí es donde pensamos una educación de carácter popular. Y la educación popular se constituye entonces en un proyecto político, ya en ese momento, pedagógico y político, vinculado a los sectores populares y con una perspectiva de transformación social. Y ahí vivimos como una cosa interesante, y fue como el tránsito de esos temas iniciales de la educación popular en la alfabetización, la educación de adultos, la formación de dirigentes, a otros escenarios que empezábamos a reconocer en esos años 80. Uno, que pese a que Freire había planteado pues, que la práctica educativa era una acción cultural, realmente el énfasis de la primera etapa era más de la concientización, del discurso crítico. Y lo que fue pasando en quienes estábamos en esos trabajos, en el barrio, con los campesinos, es que encontramos que en últimas la gente se relacionaba con el mundo desde su cultura, desde su folclore, desde sus chistes, desde la música, las modas. Y entonces hacer educación popular pasaba por reconocer esa cultura popular. Creo que en el debate académico hay algo sobre lo cual hasta el día de hoy podemos encontrar ciertas pertinencias, y era la idea de un conocimiento comprometido, de un conocimiento que emergiera de los contextos y que desde ahí asumiera, dijéramos, investigaciones o procesos de reflexión anclados a las necesidades de transformación que requería América Latina en ese momento. Y entonces viene como un periodo de diversificación de los actores, de los temas. Entonces ya viene el trabajo de las bibliotecas populares, del trabajo en salud, del trabajo ambiental. Y entonces la educación popular, pues podemos decir, se expande también a otros temas, a otros sujetos y a otros territorios, convirtiéndose en un movimiento latinoamericano, dado que empiezan a formarse redes, publicaciones y precisamente allí en el caso colombiano va a jugar un papel clave instituciones como Dimensión Educativa, que se encargaban en buena medida de tomar y divulgar esa literatura que circulaba a nivel latinoamericano. Sin embargo, a partir de los 90 todo aquello se nos vino abajo como una experiencia histórica y comenzamos a reelaborar. La pregunta ya no era qué es lo popular de la educación popular, sino qué es lo educativo de la educación popular. Y esa pregunta nos salvó la perspectiva, nos puso nuevamente a reelaborar todo el proyecto, los proyectos, los trabajos, las comunidades, las perspectivas, los horizontes, y sobre todo que esta pregunta la elaboramos junto con la emergencia de los nuevos sujetos sociales que en aquel momento emergían en el año 92 para acá. La emergencia de los nuevos sujetos, más las preguntas sobre qué es lo pedagógico, más las nuevas maneras de entendernos, de interpretarnos, de conocer, de producir conocimiento, nos brindaron la posibilidad de reconstruir todo el horizonte de la educación popular. Por eso nosotros salimos como con tres principios, que es lo que están reactivando. Primero, creer que otro mundo mejor es posible, que otra Colombia mejor es posible, ¿sí? Segundo, que la educación popular tiene un papel importante en los procesos de concientización y organización popular en los diferentes sectores, no solo desde un solo sujeto. Ahorita tenemos la pluralidad de emergencia de sujetos históricos. Y tercero, que los protagonistas de este cambio son las bases populares. No es un cambio que va a ser desde fuera y desde arriba, sino es un cambio que se da desde dentro y desde abajo. Y yo creo que este es el debate también contemporáneo, actual, mucho más acentuado. Creo que hoy se está pensando política y pedagógicamente más en qué conocimientos también han emergido críticamente en América Latina con raíz más propia y cómo podemos pensarnos hoy en día un sur global desde el punto de vista político, pero también epistemológico. Entonces, la educación popular como tal hace eso que el Occidente no logró, y fue crear una conexión intercultural de todo un continente para una convivencia en paz. En todo ese periodo se dan múltiples procesos, porque la educación popular
comienza a dejar de ser ese planteamiento general y comienza a tener especificidad. Especificidad en las luchas de mujeres, especificidad en derechos humanos, especificidad en trabajos campesinos, especificidad en las formas de organización afro, especificidad en los trabajos con el mundo originario, con los pueblos indígenas, especificidad en el trabajo urbano. Es decir, comienza a tomar múltiples expresiones. Después de esos 40 años, el recorrido ha sido constante por diversas organizaciones, por diversos colectivos. Avestón es una organización comunitaria de 37, 38 años ya, próximos a cumplir los 40 también, que está en el suroriente de Bogotá, en el barrio Atenas de la localidad de San Cristóbal, generada por personas que en su momento, con opción religiosa, decidieron a partir del Concilio Vaticano II generar, digamos, en las comunidades todo un proceso de formación, educación, para mitigar tantos problemas que en su momento habían. Este instituto físicamente pues no tiene puertas, no hay timbre, no hay vigilante, está en la parte alta de Ciudad Bolívar, no hay uniforme, no hay un manual de convivencia, no porque sea una pataleta de los profes que han estado en la dirección del proyecto, sino porque existe una conceptualización, una fundamentación política, una fundamentación ideológica frente al por qué no hay uniforme, no hay manual de convivencia, no hay puertas, ¿cierto? Entonces, a veces algunos dicen increíble que en Ciudad Bolívar, entonces, ¿cómo hacen con la seguridad ahí? ¿Cómo hacen ustedes con la seguridad para que las personas no ingresen o que los chicos no se vuelen? Fundamental. Básicamente consideramos que es el diálogo, como lo planteaba Freire, el diálogo es fundamental, porque el diálogo nos permite reconocernos entre nosotros. Consideramos también que la realidad es el elemento fundamental para el conocimiento de nuestros estudiantes. No estamos desconociendo la academia, no estamos desconociendo la biblioteca, la internet, todos esos, los libros, sino que consideramos que el dinamizador del conocimiento es la realidad, el entorno de los estudiantes. Consideramos que es una herramienta valiosísima, es el espacio interesante pues, para que los estudiantes se animen a acceder a resolver los problemas tanto de carácter de académicos como también de su entorno, ¿cierto? Lo que ha sido más significativo para nosotros es el que se logra la formación a nivel personal de los diferentes actores que hemos participado en el proceso y que ellos entonces nos ha hecho ser sujetos que ayudamos a transformar pues, la realidad donde se vive y también nuestras prácticas educativas. Que estos procesos nos han llevado también a recuperar la historia, no perder la memoria, tener siempre presente qué se ha logrado dar y cómo esos procesos nos siguen empoderando y haciendo que se mantenga la experiencia a través de los 35 años. El nombre Crear Jugando refleja la intencionalidad de juntar lo artístico con lo pedagógico, la creatividad con la lúdica. Se inició un proceso que en abril de 1992 abrió un espacio en el barrio Diana Turbay con la clara intención de aportar a la transformación social en y desde un territorio popular, es decir, que decidimos realizar una especie de inmersión permanente en la comunidad construyendo allí nuestra sede. Las reflexiones parten del aquí y el ahora, dado que la relación e incidencia de dimensión educativa permitió la utopía de soñar y crear en y con la educación popular desde la perspectiva estética del teatro popular, llenando de sentido nuestro quehacer con la irrenunciable postura de aportar a la transformación social, entendiendo que la educación popular es ante todo un hecho estético, que busca en la transformación social aportar a un mundo más bello, con un sentido humano, desde la experiencia donde la experiencia estética forma parte de la cotidianidad en el vestir, en la alimentación, en la vivienda, en los aprendizajes y saberes, en las relaciones humanas, pues en últimas se trata de poetizar la vida. La Coordinadora Distrital de Educación Popular
Es un proyecto político, es un proyecto ético que se abre en los años 80. Nosotros hemos tenido un propósito muy grande, que fue aportar en un proyecto de transformación social a partir de una lectura de la realidad social y de fundamentalmente contemplar lo que en ese momento era vital, como eran las clases trabajadoras obreras. Vamos a cumplir 30 años del Grupo Educación Popular, en el cual desarrollamos actividades académicas, pero también hemos desarrollado todas las actividades de carácter investigativo. Estuvimos a comienzos de este año en Porto Alegre, Brasil, en el cual hubo una participación masiva de educadores populares de diferentes campos, en la cual hacía muchos años no lo veíamos. En caso de movimientos, por ejemplo, desde la salud en el campo popular, movimientos desde que tienen que ver con el deporte, con el campo popular, etcétera, y obviamente el campo todo, el campo de la educación. Y se planteó la necesidad de que las universidades hagan parte de este gran movimiento latinoamericano que es el campo de la educación popular. La EPAO nace hacia el año 2002 con un grupo de compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, interesados en estos temas de la educación. Sin lugar a dudas, pues esa potencia irradiadora de lo que era el postulado freiriano, de lo que significa la naturaleza política de la educación y la necesidad de pedagogizar la política, nos reunimos un combo de gente y empezamos a plantear alternativas educativas y formativas. Y nos preguntamos entonces sobre el sentido que le hemos dado a nuestros trabajos. Y nos planteamos como educadoras y educadores populares de Cali, desde nuestras organizaciones, asumirnos como educadores y educadoras populares para provocar la participación de las comunidades con las que trabajamos sobre sus realidades, esa toma de conciencia y fortalecer las organizaciones para cumplir con un papel protagónico a la hora de hacer transformaciones sociales. La coordinadora nace aproximadamente, si no estoy mal, 4 años. Entonces, en esa coordinadora se juntan procesos básicamente de pre-ICFES y preuniversitario. Y en este momento nosotras llegamos con una nueva apuesta en torno a la niñez. Entonces, de mirar el papel del niño, de la niña, como transformadores sociales, transformadores desde su familia, desde sus colegios y desde su propio territorio, que es como el cuerpo. Pues desde mi punto de vista, la educación popular es una educación diferente, es una educación salida de lo institucional, es una educación para la gente, o sea, para y por la gente. Lleva trabajando 26 años en la organización, promoviendo la organización comunitaria en Medellín. Tiene por enfoque la educación popular, la construcción de equidad de género, la defensa de los derechos humanos y la defensa y transformación del territorio. Y la educación popular ha sido pues como la base fundamental para poder llevar a cabo procesos, porque acompañamos procesos. No es un asunto pues que llega a intervenir las comunidades, sino que es algo que se construye como necesidad de las comunidades. Quisiéramos reconocer, ahorita como se reconoció al profesor Mario, ¿cierto? También reconocer nuestro adalid, al profesor Evaristo Bernate Castellanos, que desde su óptica y desde la visión del profe, del padre Mario y de todo el equipo de dimensión educativa, nos dio la posibilidad de abrir ese espacio. Bueno, de todas maneras nos sentimos muy complacidos de que Dimensión siga ayudándonos, asesorándonos. Crear Jugando recurrió nuevamente a Dimensión Educativa y allí encontró un espacio de diálogo que permitió reflexionar sobre los procesos de alfabetización de adultos, sobre la formación docente, sobre la pedagogía como eje articulador del trabajo educativo.
Desde 1992 hasta la fecha hemos mantenido una relación de encuentros más bien informales e incluso casuales, pero muy provechosos y esperanzadores con dimensión. Y en la dimensión pedagógica, que yo creo que es el, también otro de los encuentros vitales con dimensión educativa, fue la construcción de cada una de las áreas del saber para la educación de los adultos. Esto era absolutamente novedoso en los 80. Pues hicimos una revisión y decíamos, ha sido trascendental ese trabajo de dimensión en nuestras propias formaciones y en las formaciones de quienes hoy hacen parte del colectivo, no solamente por su acompañamiento directo en la región, porque ellos mismos les podrán contar que han estado en distintos escenarios, sino también por sus escritos, por sus reflexiones que nos permitieron empezar a pensar que no solamente era lo político o no solamente lo pedagógico, sino estos dos elementos que confluyen y nos van constituyendo entonces en un proceso que se está gestando y que nosotros decimos sigue caminando, sigue aprendiendo de los demás. Que valgan nuestros derechos, eso es para saber el cuerpo. Cantemos marchemos y vamos a reclamar que haya paz y vamos a reclamar que haya paz. La educación popular en América Latina pasó por muchos momentos, ¿sí? Momentos fundacionales, momentos de refundamentación. Yo creo que el momento que vive hoy de América Latina es un momento de recreación, de resignificación de muchas prácticas y de muchas reflexiones que nos veníamos haciendo. Y hoy entonces tenemos una educación popular consolidada, consolidada como ya no, ya superó el momento en que fue una educación no formal, de adultos, simplemente para la transformación, que operaba en sectores sociales populares, y hoy ese consolidado nos permite hablar de que la educación popular hoy tiene un acumulado y es una propuesta educativa para toda la sociedad. Creo que todos nosotros, y obviamente mucho más las nuevas generaciones, tenemos una responsabilidad. Y es hacer correr los límites de la educación popular en términos epistemológicos, en términos, metodológicos, horizontes. Hacer correr los límites tanto de la propuesta de educación popular como de la apuesta de los modelos investigativos que de allí han surgido. Pero yo sí estoy convencido que los avances que tuvimos y que ha seguido teniendo la educación popular son muy vigentes hoy en la educación básica y en la educación media, ¿sí? Por ese lado me parece que los aportes, tanto en lo metodológico como en la concepción, como en de alguna manera recuperar, o no recuperar, sino redimensionar los saberes populares, los saberes cotidianos, ¿sí? Necesitamos trabajar el lazo social en la escuela, en el barrio, en la organización, en la iglesia, en la universidad. Y decimos también otro asunto fundamental para quienes venimos de estas herencias y de estas trayectorias de la educación popular, que para nosotros vinculamos experiencia y vinculamos práctica. Experiencia porque para nosotros es muy importante recuperar la historia del sujeto, recuperar su biografía, recuperar sus trayectorias, recuperar sus traumas, recuperar sus duelos y recuperar sus afirmaciones como sujeto. Y práctica, porque es en el agenciamiento de lo colectivo, es en la construcción social de prácticas instituyentes, en diálogo también con lo instituido, donde se hace posible también la construcción de estos proyectos a largo plazo. Es lo que hemos venido haciendo a partir del 2000 para acá. Hemos venido siendo partícipes de la emergencia de una enorme diversidad, diversidad de sujetos, diversidad de historias, diversidad de identidades, diversidad de horizontes, diversidad de perspectivas. ¿Cómo lograr que toda esa diversidad se encuentre, se entreteja, se reconstruya en un horizonte común, pero un horizonte donde lo común es a partir de lo diverso? Ahí estamos y seguramente que vamos a encontrar nuevos horizontes muy ricos y muy solidarios con todo lo que está aconteciendo en nuestro continente. Muy larga vida para la educación popular.
plantearnos qué hacer frente al hoy exige un gran conocimiento de lo que qué nos ha pasado como país en los últimos años. Tenemos una responsabilidad frente al contexto y una responsabilidad como educadores. El asunto es cierto, la responsabilidad no es solo nuestra. La responsabilidad es de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, pero resulta que esa responsabilidad también es nuestra. Y es desde la educación desde donde la tenemos que asumir. Es la oportunidad de construir una Colombia diferente. No simplemente un maquillaje, decía, de lo que hay, sino con unas grandes potencialidades también de suscitar y crecer la conciencia popular en todos los campos. En este sentido, los maestros, los educadores, tenemos una tarea y una responsabilidad muy grande. El cambio social no es simplemente un cambio de una ley, es el cambio de las conciencias de las personas y de las prácticas sociales y culturales.